ולבדנו בקן, אבל אנחנו ביחד. חבקי אותי חזק, תגידי לי כן. אל תדאגי, ביחד כיף להזדקן. גוף גוזר חתוך את השמיים, טוס לאן שבא לך. רק אל תשכח, יש נשר בשמיים, גור לך. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer encontrarnos como cada domingo con todos ustedes en todo el país a través de la pantalla de la televisión pública de Canal 7 para compartir, para disfrutar durante una hora una mirada sobre la cultura y los valores del pueblo judío y sobre la actualidad de la comunidad judía en la Argentina. Y en ese aspecto vamos a subrayar hoy una información que les adelantamos la semana pasada. Hay nueva fecha para el acto por los 15 años del atentado a la sede de la AMIA. Ustedes recordarán que por la emergencia sanitaria, por la gripe A, se pospuso el acto 18 de julio precisamente para preservar unos valores sagrados, el de la vida, porque en ese momento todas las autoridades sanitarias del país recomendaban no aglomerar gente para evitar el contagio. Precisamente entonces hay nueva fecha, el próximo 18 de agosto. Para ampliar esa información les pido que me acompañen, porque ya están en nuestros estudios dos de las máximas autoridades de la AMIA. Está con nosotros Guillermo Borger, presidente de la AMIA. Hola, bienvenido. Diego. Julio Llosa, el secretario general, también bienvenidos al Gracias, programa. Diego. Vamos entonces a confirmar y ampliar esta convocatoria para todo el país, para todos los que se quieran acercar. 18 de agosto, ¿cómo se gestó entonces esta nueva fecha y qué es lo que va a suceder ese día? Bueno, si bien lo habitual, como vos bien decís, es el 15 aniversario, que debería haber sido el 18 de julio y por esto de la emergencia sanitaria, y con la responsabilidad, como vos bien también manifestaste, de preservar la vida humana, es que se postergó el acto y se va a realizar el día 18 de agosto, precisamente a las 9:53. Y como siempre, convocados a toda la ciudadanía argentina que nos acompaña con la misma responsabilidad de siempre, una vez más para gritar, para querer justicia y para esclarecer este atentado que ya lleva nada menos que 15 años. Por esto volvemos a manifestarnos juntos esta responsabilidad de la sociedad argentina el próximo 18 de agosto frente a la AMIA en Pasteur 633. Julio, esto es un acto público donde se le habla a toda la sociedad, donde se dicen los avances, lo que falta por hacer, pero también hay un trabajo político que ustedes realizan y para exigir justicia precisamente la semana pasada se reunieron con el nuevo ministro de Justicia. Me gustaría que nos cuentes todo lo que se pueda de lo que se habló en esa reunión con ALAC. Realmente se puede contar todo lo que se habló porque fue, primero le estábamos acercándonos al ministro que tuvo la amabilidad de acercarse a la AMIA el 17 de julio, el día que nosotros no teníamos el acto del atentado. No, el día que se iba a hacer, el día anterior, 17, fue igual. Claro, entonces él estuvo con nosotros. Bueno, ahora fuimos nosotros oficialmente a presentarle nuestros saludos, nuestros deseos de éxito en la nueva gestión y, como vos dijiste, a hablar de los temas de una agenda común. Y si hablamos de una agenda común con un ministro de Justicia y una agenda de AMIA, el tema fundamental fue la causa. Nosotros seguimos exigiendo, como dijo Guillermo recién, el total esclarecimiento de la causa. El ministro y, como sabemos, el gobierno comprometieron todo su esfuerzo al esclarecimiento de la causa. Y creo que lo trascendente de la reunión fue algunas palabras finales, tanto de Guillermo como del ministro, donde manifestaron: nosotros tenemos 2 años todavía en el cargo. Tal vez, y si con la ayuda de Dios, al finalizar estos 2 años podamos decir: tarea cumplida, la causa AMIA está esclarecida y los culpables están presos. ¿Cómo se da ese diálogo? Porque por un lado están estos buenos términos que se intenta colaborar y trabajar junto al gobierno, pero por otro lado hay detrás una comunidad que viene reclamando con mucho enojo por 15 años de falta de respuesta de la justicia. Digamos, para llegar a ese anhelo que durante su presidencia y la gestión de ministro se logre eso. ¿De qué manera el Estado podría impulsar el trabajo de la justicia? Bueno, sin lugar a dudas, nuestro puesto de dirigentes que nos toca
en este caso, es una presión permanente ante semejante hecho de una causa no resuelta, la mayor causa, la causa de mayor peso en cuanto a terrorismo internacional que tuvo que sufrir nuestro país y en particular la comunidad judía a través de su ícono, que es nada menos que la AMIA, la Asociación Mutual Israelita, es una responsabilidad muy grande y que realmente pretendemos que en esto que nos queda de gestión, que son 2 años y así se lo manifestamos al ministro, que ojalá se llegue a resolver y podamos haber dicho que la justicia resolvió esto después de arduos 15 años. La verdad que somos muy receptivos con el ministro, tenemos muy buena llegada. Debo reconocer que esto es un trabajo que venimos haciendo con su antecesor, el actual jefe de gabinete, Aníbal Fernández, que también tuvimos muy buena recepción. Es una mega causa, es una causa muy compleja, muy difícil, donde permanentemente se van abriendo distintas ventanitas, distintas puertitas de esperanza. Y hoy, ante esta nueva gestión que le toca asumir al ministro Alak, lo acompañamos, nos acompañamos mutuamente, nosotros con una expresión de deseos, y más que expresión de deseos, nuevamente un grito de que queremos justicia, justamente que es lo que queremos familiares, AMIA y DAIA acompañándonos en este mismo objetivo, y así se lo planteamos al ministro, y la verdad que él se expresa en el mismo sentido, adhiriendo plenamente a esta más que pretensión, con esta necesidad del país, de la sociedad argentina. Julio, uno de los caminos para lograr ese avance sería lo que abrió la Corte Suprema al decir que no todo estuvo mal investigado. ¿Se habló en esta reunión de cómo seguir y cómo efectivamente avanzar por ese camino? Porque la Corte hizo ese fallo y después no hubo mucho avance. No, en especial sobre los caminos a seguir, no, son los caminos que marque la justicia. La Corte, este fallo que yo digo que es el fallo más trascendente de la Suprema Corte desde su entrada en funcionamiento de esta nueva composición, abre una luz de esperanza, abre la posibilidad de seguir investigando, abre la posibilidad de tomar para el juzgamiento toda aquella prueba que no estaba contaminada con la nulidad y que nosotros afirmamos. Nosotros, en todo el momento del debate ante el Tribunal de Casación y el Tribunal Oral, nosotros dijimos, hay una parte de la prueba que no está contaminada y a partir de allí empecemos. Bueno, ahora queda en manos de la justicia, del fiscal y del tribunal que le toque juzgar, seguir investigando, creemos que se puede. Seguimos confiados en que se puede. La AMIA tiene mucho trabajo y continúan con muchas actividades y me gustaría compartir con toda la gente que nos mira también otras novedades que se están sucediendo. Por ejemplo, relacionado con la red de empleo, hay toda una iniciativa para fortalecer la red de empleo y me gustaría que nos avancen un poco más de qué se trata un evento próximo. Bueno, esto, si bien esto de los 15 años de aniversario nos recuerda este terror y muerte que hemos tenido que vivir hace 15 años, pero de la misma manera y también es nuestra responsabilidad de la comunidad judía y ante la sociedad toda de seguir ayudando con la vida, con la presencia permanentemente. Y dentro de las funciones que tiene la AMIA es esto de ofrecer su red de empleo, lo que sería la bolsa de trabajo más grande que tiene hoy el país, que es un aporte desde el sentimiento, desde el corazón de la comunidad judía, abierto, como vuelvo a reiterar, a toda la sociedad argentina. Dentro de este marco de la red de empleo queremos congregarnos todos los distintos ámbitos, gente de la cultura, gente empresario, gente de bancos que puedan serle útil nuestras prestaciones de una base de datos de más de 500.000 personas a la espera de un empleo digno y preparados para ese fin. Los queremos congregar a todos en una cena de camaradería que estamos convirtiendo en la segunda cena anual de AMIA que estamos institucionalizando y justamente por referir a la red de empleo es que hemos invitado como invitado de honor al ministro de Trabajo, el doctor Tomada, que prometió su asistencia y su mensaje que va a compartir con nosotros en esa reunión que va a ser el martes 1 de septiembre en el Alvear Palace Hotel, donde quisiéramos la participación y la presencia de todo quien quiera colaborar con la AMIA para esta cena, estar presentes y acompañarnos. Guillermo, Julio, muchísimas gracias a los dos por haber estado en el programa. Vale aclarar, el servicio de empleo de la AMIA es abierto a toda la sociedad argentina, es un aporte, y fuera de la red del Ministerio de Trabajo es la red de empleos más grande del país. Y como les dijimos entonces, el acto, nueva fecha, el 18 de agosto. Hacemos una pausa y ya volvemos con más AMIA para Todos.